Hola. si me oyen si me escuchan a ver vamos a ver si si me oyen como andan gusto saludarlos soy doctor miguel Ángel tapio vamos a platicar un poquito de diabetes nunca había hecho un live desde aquí entonces bueno estamos tratando entonces, bueno, pues gusto saludarlos. A ver, este, ahorita va a ser un live de los medicamentos más utilizados para diabetes. Entonces, si conoces a alguien con diabetes, creo que es buen momento de compartirle el live. Si me escuchan, si me escuchan bien, si alguien me puede poner, si me escuchan, se los voy a agradecer. Entonces, a ver, miren, ¿cuáles son los medicamentos más utilizados para diabetes? Si ustedes conocen a alguien diabético o diabéticas es el, la metformina la metformina la metformina es uno de los medicamentos más utilizados y porque es, es de los medicamentos más utilizados porque es barato o sea es muy 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 económico es que este es muy económico tiene otra ventaja inmensa además del precio es fácil de encontrar en méxico no requiere receta y tiene múltiples beneficios para la salud ¿Cuáles son los beneficios para la salud que tiene? Va a ayudar a bajar colesterol, va a ayudar a bajar triglicéridos, a disminuir riesgo cardiovascular. ¿Por qué hace todo esto? Porque mejora la sensibilidad de la insulina. Y entonces mejorando la sensibilidad de la insulina va a tener múltiples, múltiples beneficios. Entonces, a ver, platíquenme los 14 que están conectados. Ayúdenme a tocar la pantallita mucho, 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 mucho para invitar a más personas. Si ¿Sí me alcanzan a oír bien. A ver si alguien más hace favor. Ani ah, ponía hace ratito que sí. No sé si sí si me siguen escuchando si me escuchan bien o qué tal me escuchan. este gracias por darle like a ver es que yo nunca he usado el live studio y si me ven bien también no sé cómo se vea en el teléfono se ve bien se ve claro todo en orden a ver muy bien si sí, lo veis escucha bien gracias eri bueno si tienen dudas de dieta cetogénica, de ayuno intermitente, de nutrición deportiva, es momento para que las vayan haciendo. Entonces, vamos a solucionar todas estas dudas que tengan. A ver, eh, les platicaba en un video anterior que me por ahí he estado viendo últimamente que consideramos ahora muy normal variaciones excesivas de la glucosa en sangre. Entonces. Por ahí dicen, "A ver, es que si tú comes carbohidratos es completamente normal que la glucosa se te vaya hasta 150, 200, 250 y luego la bajes a 70 y vuelva a subir." Pues miren, la verdad es que si comes un exceso de carbohidratos, pues obviamente eso va a ser normal, pero de que eso sea saludable o sea una buena opción, sin duda no. Entonces, Tengan cuidado con esta parte, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque si tú comes carbohidratos en exceso, vas a tener disparos fuertes de glucosa. Eso es obvio, eso es obvio. Se va a disparar mucho y la glucosa va a bajar solita. Entonces te dicen, es que es normal, se tiene que recuperar. Sí, pero cada vez que yo disparo la glucosa, produzco demasiada insulina. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes 2? Tipo 2, bueno, pues es una diferencia bien importante. Bueno, la diferencia entre diabetes tipo 1 y la 2 es que la 1 no producimos absolutamente nada de insulina, generalmente hay un problema autoinmune, o sea, la, las propias células dañan a, a, a las células beta del páncreas y entonces el paciente no produce nada de insulina por eso les decimos insulino dependientes es un nombre que, que se, se destilaba mucho ahora ya no tanto entonces estos pacientes requieren de insulina para sobrevivir no puede haber otro, otro tratamiento bueno, más bien se pueden agregar tratamientos pero la insulina es obligatoria por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1 no se puede tratar únicamente con metformina o con alguna sulfonilurea, etc. requiere fuerza insulina más otros fármacos y en cambio los diabéticos tipo 2 como si sí producen insulina se pueden agregar otros fármacos. Gracias a los que están compartiendo el live. Y bueno, un regalito por ahí. Bueno, pues les digo que no había hecho nunca nada por acá, pero bueno, pues no está tan difícil por lo que voy viendo. Ahorita hay que aprenderle un poquitín. Doctor, ¿por una persona con diabetes se puede hacer la dieta cetogénica? Porque tengo también hígado graso. Buena pregunta, Marlene. Miren, eh, esta parte, adelante, esta parte es obligatoria. Todos los que eh, tengan hígado graso, tengan eh, diabetes. Prueben la dieta cetogénica, pruébenla. O sea, ya ustedes valoran, ya ustedes valoran más adelante. Yo les garantizo, escuchen bien como se lo estoy diciendo, les garantizo un buen resultado. Nosotros empezamos reto todos los lunes, los invitamos al reto de 28 días. En este reto de 28 días les damos todo lo que requieren para estar perfectamente bien y si eres diabético, para estar perfectamente bien controlado. ¿Se puede consumir proteína en la diabetes? Claro, sin duda sí. Ahorita les platico un poquito más de eso, es una buena pregunta. Muy, 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 muy buena pregunta. Yo te debo decir por qué es una buena pregunta. Este, entonces, miren, en la dieta cetogénica lo que hacemos es quitar todos los carbohidratos. Eso es bien obvio, no. Quitamos el, el, el pan, quitamos la tortilla, quitamos los frutas, quitamos los jugos, quitamos los cereales. Y entonces, cuando quitamos todo eso, ¿qué pasa? Que la glucosa en sangre baja. Ya desde ahí estamos teniendo de los beneficios más importantes que buscamos en la dieta cetogénica. Entonces, si yo quito todo eso, me voy a sentir mejor. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene la glucosa muy alta en sangre? ¿Por qué tiene la glucosa alta en sangre? Porque no puede aprovechar los nutrientes. Los nutrientes están quedando fuera de la célula. Entonces, por eso el paciente tiene mucha hambre. ¿Por qué? Porque es como si estuviera desnutrido. Así el paciente se acaba de comer unos chocolates, unas galletas, unos pingüinos. Él siente mucha hambre. ¿Por qué? Porque su cuerpo no aprovecha los nutrientes. Entonces, un abrazo hasta España. Berna, ¿cómo estás? Un saludo. Eh, por ahí ponen los retos del doctor. Son a lo mejor súper completos. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Este y bueno, a ver, vamos a responder específicamente lo de que se puede consumir proteína con la diabetes. Sin duda, sin duda, sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Miren, la proteína por sí misma es un macronutriente, es un macronutriente que no va a subir la, la, la glucosa de forma importante. Algunas veces, no sé si alguien de aquí sea diabético, y he visto que cuando come un poquito de proteína puede haber cierta variación en la glucosa, tanto para arriba como para abajo. ¿Por qué puede variar? Porque obviamente al, modificar, al consumir proteínas se van a modificar, se va a modificar la insulina. Entonces, la insulina, la insulina que sí producen las proteínas en una cantidad muy baja, va a ayudar a que esa glucosa baje. Entonces, por ejemplo, la proteína aislada de suero de leche, eh, la proteína whey, está demostrado que ayuda a mejorar el control de glucosa precisamente por esto. Cuando yo me como la proteína, va a producir insulina y esto va a ayudar a bajar la glucosa. Algo con lo que tienen que ser muy cuidadosos es que las proteínas muchas veces no vienen solas vienen junto con otros macronutrientes por ejemplo si yo estoy buscando ganancias musculares muchas de estas proteínas pueden tener 12 15 20 gramos de carbohidratos entonces esos 20 gramos de carbohidratos sin duda van a impactar mi glucosa y la van a subir pero no te subió la glucosa la proteína te subió la glucosa los carbohidratos añadidos a esa proteína entonces pueden comer proteína si sí, se sí pueden comer proteína sin ningún problema solo hay que checar esta parte Saludos Mau, ¿cómo estás? Bonita tarde. Berna, ¿cómo estás? Gracias doctor, una curiosidad. Pues hay comentarios buenos y malos, eh, a la vez un saludo desde Ecuador. Pues sí, miren, eh, esta parte es bien importante que la tengan clara tanto de la dieta cetogénica como del consumo de proteínas. El consumo de proteínas eh, tiene muchos beneficios para la salud, muchos. Por ahí van a escuchar que la satanizan demasiado. Uno que te hacen ganar peso. Las proteínas es prácticamente imposible que te hagan engordar. Te pueden ayudar a ganar buena masa muscular. Un abrazo Neri hasta Ecuador. Te pueden ayudar a ganar masa muscular. Te van a ayudar a estar más saciados. La, las proteínas es el nutriente más saciante que existe. Eso métanselo en la mente. La proteína es el nutriente más saciante que existe. A ver, ustedes pónganme. Cuando ustedes comen carne, pollo, pescado, huevo, atún, jamón, ¿pueden estar más tiempo sin hambre que cuando comen puras verduritas? ¿Sí o no? A ver, un día que comiste pura verdura, pura lechuga, calabacitas y no comiste nada de proteína. ¿Cuándo te da más hambre? ¿Cuando comes puras verduras o cuando comes pura carne? ¿Cuándo les da más hambre? Pensaba que eran las grasas, dice Berna. No. Eh, el, el, el nutriente más saciente, demostrado médicamente, son las proteínas. Y de todas las proteínas, la proteína aislada de suero de leche. ¿Por qué son las proteínas? ¿Y por qué tenemos ahora esa confusión de la grasa? Miren, las grasas sin duda es un nutriente importante para nuestra salud, ¿no? Eso ya cada vez está más claro, cada, cada vez la gente le tiene menos miedo a las grasas, pero algo que hay que tener claro es que las grasas no tienen componentes estructurales ni funcionales tan importantes para nuestro cuerpo como las proteínas. ¿A qué voy? Por ejemplo, las grasas nos van a dar energía. Cada gramo de grasa tiene 9 calorías. Entonces por eso las grasas sentimos que nos generan esta buena saciedad porque nos van a dar un buen aporte de energía. Punto número dos, las grasas también nos van a servir como reserva energética. O sea, las grasas las vamos a poder almacenar fácilmente en nuestro tejido adiposo y también gran parte de nuestro cuerpo eh, de forma estructural eh, es grasa. Entonces, por ejemplo, el tejido adiposo es grasa. Todas las membranas de nuestro cuerpo son grasa. El colesterol proviene de la grasa. Entonces las grasas tienen funciones muy importantes en el cuerpo. Los carbohidratos ya hemos platicado que no tienen ninguna función más que energética, no tienen función de sostén, no tienen función de absolutamente nada. Pero las proteínas, las proteínas son totalmente indispensables. ¿Por qué? Porque las proteínas eh, tienen funciones estructurales, todos nuestros músculos, todo el colágeno, toda la queratina, toda la piel, el cabello, todo eso está hecho de proteínas. Tienen funciones de receptores hormonales, tienen funciones de hormonas, tienen funciones de neurotransmisores, de señalización, o sea, las proteínas sirven para absolutamente todo. O sea, entonces, y el cuerpo puede formar grasa a partir de las proteínas y los, los, los carbohidratos en general. Pero va a ser verdaderamente difícil que el cuerpo pueda formar estos aminoácidos que conocemos como esenciales, más bien imposible. El cuerpo hay unos aminoácidos que no puede formar por sí mismo. Eh, ustedes recomiendan los jugos verdes esa es buena pregunta Ima. miren sí y no sí y no o sea sí y no por qué te digo sí y no hay algunas personas que sí se los recomiendo, que se sienten muy bien de forma inmediata cuando empiezan a tomar juguitos verdes. ¿Por qué? Porque retrasan el vaciamiento gástrico, te va a quitar el hambre, te va a dar saciedad, obviamente por más tiempo. Este, te va a ayudar a evacuar bien. Al, aquí no se confundan. Una cosa es el vaciamiento gástrico, o sea, cuando yo me tomo un juguito verde me, da, me va a durar mucho tiempo en el estómago, pero en el intestino mejor el tránsito intestinal, por eso me ayuda a evacuar muy bien. Por eso es una fibra. Entonces. Al final en el colon también va a tener otro beneficio que va a tener un efecto literal probiótico ¿por qué? porque va a formar ácidos grasos. Entonces, sí tienen muchos beneficios, pero tienen algunos problemas importantes. Por ejemplo, las personas que tienen colitis van a producir mucho gas y de entrada les va a generar distensión, les va a generar dolor, les va a generar incomodidad. Aquí a alguien le ha pasado que por tomar juguito verde ese día se siente como distendido y con mucho gas. Pónganme, yo si a alguien le ha pasado que por tomar jugo verde, por comer mucha lechuga, por comer verduras, ese día se siente más distendido. Es más, después de comer, pasa mucho eso: que te comes, muy, dice Aries, yo, te comes una ensaladita, Denny también, te comes una ensaladita, Eri. Fíjense, ya ven, somos varios los que, cuando comemos verduras, lejos de sentirnos mejor, nos distienden. Entonces. Eh, yo, en base a qué les recomiendo, no los jugos verdes, a sensibilidad individual. Igual hay personas que tienen problemas autoinmunes. Las personas que tienen problemas autoinmunes, las verduras, que ya sé que vamos a decir siempre que son la mejor opción y que son antioxidantes, etcétera, también tienen efecto inflamatorio. Dice Mao, yo prefiero carne estricta y sin duda es una buena opción. Yo no puedo comer tanta proteína por mis riñones y eso también es importante. Ahora, la proteína eh, se ha demostrado también que en exceso puede aumentar. La presión glomerular y puede aumentar un poquito el daño renal, pero escuchen bien, esto en pacientes que ya tienen daño renal. Si tus riñones están bien, no debes de tener problema. A mí me pasó que me subió la presión, ¿será normal? O sea, el juguito verde. Pues miren, eso sí sería medio raro, pero bueno, pues sería sería medio raro, pero bueno, pues puede pasar, ¿no? ¿Cómo se revierte la resistencia a la insulina? Pues miren, esto es muy fácil. ¿Cómo revertimos la resistencia a la insulina? Punto número uno: bajen de peso. Bajen de peso por el método que sea por el método que sea disminuye la resistencia a la insulina. So, ahora, no todos los pacientes que tienen resistencia a la insulina son obesos, pero muchos si tienen obesidad, so, los que tienen obesidad se revierte la resistencia a la insulina bajando de peso. Ahora, si no tienes obesidad eh, también hay que recortar carbohidratos, ese punto es bien importante y hacer ejercicio, entonces está bien fácil es algo que todos sabemos, que todo hemos, todos hemos oído pero nos cuesta trabajo hacerlo ahora, ¿por qué te cuesta trabajo hacerlo? porque no tienes una guía clara yo te digo baja de peso y ahora tú me dices, oye, ¿y cómo bajo de peso? bueno, pues entra el reto de 28 días en el reto de 28 días te damos todo lo que requieres y vas a ver cómo vas a estar igual, este es una verdadera maravilla este es GLU-10, este es ácido alfalipoico el ácido alfalipoico eh, tiene un efecto súper importante para la sensibilidad de la insulina baja la glucosa en sangre eh, disminuye la neuropatía en pacientes diabéticos y además tiene coenzima Q10 y glutatión todos han oído de glutatión aquí supongo ¿no? han oído de glutatión de los beneficios de glutatión para el cuerpo ¿han escuchado de glutatión? dice Rocío ejemplo, desayunar 10 comer tres y cenar siete está bien, está bien, miren la verdad está bien, pero yo les yo les recomiendo mucho algo, al que quiera hacer ayuno, trate de hacer solo dos comidas, desde ahí es una buena opción, tengo hipotiroidismo, es cierto que no puedo realizar ayuno, mentira total, todas las personas con hipotiroidismo, sin hipotiroidismo, con. Miren, ¿a quienes no les recomiendo el ayuno? Mujeres embarazadas, eh, adolescentes o, o niños obviamente en crecimiento, este, mujeres que estén lactando, eh, y bueno, obviamente alguien que esté buscando rendimiento deportivo. Gracias, gracias, gracias Atena por el quierme. Es que miren, ahora aquí les digo que es la primera vez que transmito así. Entonces ando tratando de entender cómo funciona esto. Soy de Perú para la neuropatía que ha sido alfalipoico. Mira, seguramente lo encuentras en Perú. No vas a encontrar de esta marca. Pero seguramente lo encuentras allá. Mira, ya alcanzamos el objetivo de live. Muchas, 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 muchas gracias Muchas felicidades Enseño otra vez las pastillas Miren, estas las encuentran en Mercado Libre En Amazon Sobre todo en Mercado Libre Ahí se venden un montón Y también en la tienda en línea Suplementosketo.com sí, Es raro verlo por PC video. Pues sí, la verdad es que Es la primera vez que lo intento Digo, este... Es que ya, la verdad Va estando uno más viejo Y va siendo menos tecnológico ¿verdad? Entonces tengo ahí que... Que entenderle bien. ¿Cómo, al reto, ¿Cómo entro al reto de 28 días que mencionó? Pregunta Denny. Miren, hay muchas formas de entrar al reto de 28 días. Un saludo a Ana, hasta Austin. Un abrazo, un abrazo. Eh, ¿Qué opino de la moda de tomar calostro bovino? Pues la verdad es que no se me hace tan importante. Te voy a ser sincero. Eh, la, la otra vez ya me hacían esta pregunta. De algo que a mí me gusta mucho. Es literal, a ver si me ven o no me ven, si me siguen viendo, no me siguen viendo. Ahí sigo. Ah. Este para mí algo importante es literal. Literal, pues darles toda la información médica sin choros, sin estarles inventando nada, ¿no? Entonces esta parte para mí es verdaderamente básica. Déjenme checar rápido. Pues miren, vamos a ver rápidamente. Pues bueno, en teoría sin duda sí sería una buena opción por lo que dice aquí rápidamente. Este tiene aplicaciones en la salud y en la nutrición humana y bueno, tiene muchas fracciones constituyentes de la leche que obviamente por eso la proteína aislada de cero de leche es una excelente opción. Tiene grasas, glicanos, minerales, vitaminas y bueno, pues obviamente han permitido que este la tecnología actual puede puede aislar el calostro, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene muchos micronutrientes y macronutrientes, entonces pues bueno, aquí en este estudio que estoy revisando, es un estudio del 2021, lo consideran una buena opción es un artículo que está en la revista fronteras de nutrición entonces lo consideran buena opción este Bueno, pues es buena opción para el que tenga duda. Saludos, un abrazo, hasta Chile. Orino con olor y color fuerte, me hidrato bien. ¿Será que mis riñones están mal? ¿Hago low carb? No, mira, la cetosis puede generar eso. La puro, el solo hecho de estar en dieta cetogénica puede generar esto, esto que tú dices. Eh, una microbiota intestinal, ¿cómo se mantiene sana? Pues mira, la verdad ahí, Mau, ahí vas a escuchar. ¿Cómo les puedo decir? A mí no me gusta mucho meterme en la microbiota porque. Todo es contradictorio, ¿no? Mientras más variedad comas, te va mejor, pero si metes un grupo de alimentos, te va peor. Pero si eres carnívoro, te acaba, acabas reduciendo. Si eres cetogénico, también. Pero hay otros estudios que no es concluyente, entonces... En microbiota lo importante es tener una microbiota lo más variada posible. Obviamente evitar alimentos, alimentos bacterias patógenas y listo. Pero la verdad es que es como complejo darles, eh, por ejemplo, muchas veces todos los que utilizan el kombucha, los fermentados, que es una buena opción. Sí, 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 sin duda sí, los probióticos son una buena opción. Pero por ejemplo... Eh, algo que, que está bien descrito Es que mientras más variada sea la microbiota Es mejor para la salud La muestra de mi glucosa ser en 75 y 80 Y estoy bajando de peso Tengo que hacerme la prueba de 3M No te entiendo bien ahí Pero bueno, si estás en 75 y 80 estás muy bien Dice Twice Yo hice un reto con usted Doc y perdí 10 kilos Nunca había bajado en mi vida tanto, tengo 62, muchas gracias Twice, muchas gracias, qué bueno que, que les platiques lo bien que te fue, te agradezco. En ultrasonido puede detectar cáncer de algún órgano del sistema digestivo. Sí, sin duda se pueden detectar tumores en un ultrasonido, eh, pero la única forma de generar un diagnóstico de algún tipo de cáncer es, pues, prácticamente con una biopsia. O sea, el cáncer puede, puede por ejemplo, hasta una una tomografía, lo que sea, es sugestivo, lo que ya del diagnóstico ya son las biopsias. ¿Por qué dicen que hace daño entrar y salir de cetosis frecuentemente? Pues la verdad es que es una mentira, Lupita, es una mentira total. Eh, el que te diga eso, pues simplemente no entiende nada del metabolismo. Miren, les voy a, les voy a poner un ejemplo muy tonto, muy, 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 muy tonto. A ver. Si yo prendo y apago el interruptor de la luz, lo prendo y la apago, lo prendo y la apago, ¿le hace daño? A ver, en serio, ¿eh? es pregunta seria, o sea, o simplemente para eso es. Si yo prendo la luz y apago la luz, ¿le hace daño el interruptor? O para eso es. ¿Si ¿Sí me estoy explicando? O sea, ahorita les doy la información de ni del reto. Miren, eh, nuestro cuerpo cuando tiene suficientes nutrientes que estoy comiendo va a utilizar los nutrientes de eso. ¿Sí me o sea, si yo como pan, como tortilla, como aguacate, como de todo, pues mi cuerpo utiliza esos nutrientes. En el momento en que yo dejo de comer, en el momento en que yo dejo de comer, ¿qué hace mi cuerpo? Utiliza mis nutrientes que están adentro de mí, mis nutrientes endógenos. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Libera la grasa, esa grasa se va al hígado y en el hígado se empieza a metabolizar por un proceso que se llama beta-oxidación y entonces produce esa energía. Pero ese, ese, esa vía metabólica se satura y el cuerpo dice: Ahora tengo mucha acetilcoenzima ¿qué hago con esto? Y nos dice, Bueno, pues voy a formar otro tipo de energía que son los cuerpos cetónicos. Pero es un proceso normal que mi cuerpo hace. O sea, es un proceso normal que mi cuerpo haría cuando no tengo nutrientes. A ver, imagínate que tú no tienes dinero en la cartera. Dices, oye. Pues como no tengo dinero en la cartera, pues paso al cajero y saco del cajero. ¿Te haría daño ir al cajero? Pues no, es exactamente lo mismo, no tienes problema. Doctor, si tengo hígado graso, eh, se puede hacer la dieta keto si se tiene problemas con la tiroides. De hecho, la dieta cetogénica la deben de hacer todas las personas, todas las personas que tengan este... Que tengan hígado graso. La dieta cetogénica es una dieta que está muy probada y demostrada para pacientes con hígado graso. Entonces, háganla con tranquilidad. La verdad les va a ir muy bien. Muy, 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 muy bien. Este... Es que quiero ver por aquí. Es que hay que irle entendiendo a esto de... de las fuentes que se pueden hacer. A ver, vamos a tratar de hacer algo. A ver si alcanzan a ver lo que les voy a decir. A mí me va muy bien con low carb, que esto es muy difícil en el porcentaje. Pues miren, Neri, este, a ver, ya les voy a platicar de lo del reto de 28 días. Miren, low carb no es para todos, la dieta cetogénica, claro, está que tampoco es para todos, pero la verdad es que las personas que tenemos obesidad importante es la única dieta que nos ayuda de forma a largo plazo. Por ahí, muchos de los detractores de la dieta cetogénica dicen: es que la dieta cetogénica. Gracias, Azulita, por la flor, muchas, muchas gracias. Muchas personas dicen: es que la dieta cetogénica no es sostenible. A ver, no existe una dieta sostenible. ¿Quién de aquí ha aguantado mucho tiempo una dieta? Siendo realistas, que te digan: a ver, vas a comer nada más la mitad de lo que comerías. La verdad es que ni comiendo de todo en la mitad aguantamos. La, todos hemos oído ese consejo: come lo mismo de todo, pero la mitad. Pues sin duda adelgazaríamos, pero es bien difícil aguantar el hambre. Entonces, cualquier tipo de dieta, así incluya una gran variedad de alimentos, va a ser difícil de llevar. Eh, dice, yo tengo hígado graso y mis manos están amarillas. Pues ahí, Clalis, pues hay que poner atención, porque no deberían de estar amarillas tus manos a pesar del hígado graso. Si tienes las manos amarillas es que están subiendo unas, una sustancia que se llama la bilirrubina y pues a eso hay que checar bien tu hígado. Yo me quité 30 kilos de keto, pero ahora me fui con low carb Tengo que checar bien tu hígado yo me quité 30 kilos de keto, pero ahora me fui con low carb. Te felicito, Neri, te felicito. Pero, miren, eh, las personas que somos muy adictas, poco a poco vamos introduciendo más carbohidratos hasta que nos va verdaderamente mal, ¿eh? Si salgo de cetosis en la noche me puede dar insomnio cetogénico, al revés, la cetosis justo genera insomnio, y eso es algo normal. Si sales y entra de cetosis seguido, se causa glicación peligrosa, para nada, porque la glicación es cuando hay un exceso de glucosa. Entonces, pues no puedo glicar cuando no tengo glucosa. Si ¿sí me entienden, o sea, cuando yo estoy en cetosis por sí mismo, prácticamente, a menos que sea, que sea una cetosis patológica, a ver, les voy a explicar eso porque está medio difícil de entender. Yo puedo tener cetosis de dos formas, una cetosis nutricional, que es lo que hacemos de forma deliberada de restringir carbohidratos, entonces cuando restrinjo carbohidratos baja mi glucosa y la glucosa baja hace que mi cuerpo produzca cuerpos cetónicos. Otra forma de que yo puedo tener cetosis es porque soy diabético, porque traigo 300 de glucosa en sangre y mi cuerpo no aprovecha los nutrientes y también entra en cetosis, ¿sí me entienden? Entonces, en una voy a tener la glucosa alta y voy a estar en cetosis y ahí sí puedo estar glicando, ¿sí me entienden? O sea, pero no tiene nada que ver con los cetosis, tiene que ver con los niveles de glucosa en sangre. Entonces, aparte, gracias Minerva por seguirme y ayúdenme a compartir el live todos los que puedan compartir el live, se los voy a agradecer mucho. Este dice yo tengo diabetes y he bajado mucho de peso bueno pues si tienes diabetes y has bajado mucho de peso y en realidad eh, no te estás cuidando, pues obviamente por eso te está yendo mal. O sea, miren, los pacientes diabéticos que pierden peso sin querer, sin querer, porque obviamente es distinto tener diabetes, ponerte a dieta y tratar de bajar, es porque están mal controlados. Esa parte, ténganla muy, 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 muy clara. Entonces, si tienes eso, seguramente tres niveles altos de glucosa en sangre. Eh, si es, Dice María, doctor, mándeme dónde puedo conseguir el ácido alfalipoico. Pues mira, la verdad lo puedes conseguir fácilmente en nuestra tienda en línea que se llama suplementospetoketo.com. Muchas gracias, Berito que ya compartió el live con 10 amigos. A ver, alguien más ayúdeme compartiéndolo así por lo menos con 3 amigos, les voy a agradecer. ¿Es patológico tener demasiada energía y felicidad? Dice Neri. <laughs> eh, bueno, sin duda, sin duda puede ser patológico, ¿no? Ya todos hemos oído de la manía. La manía es justo ese estado exacerbado de bienestar que se, pre que se puede presentar en algunas enfermedades como el trastorno bipolar. Gracias a todos los que me están regalando. Aries, Lupita, Azulita, qué amables son. Les agradezco mucho, 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 mucho. Eh, exacto, Lupita. A ver, miren, qué mal que. Es que tengo que ir aprendiendo poco a poco, pero debería de poder fijar el comentario de Lupita aquí. Este, que dice, a mí me fue muy bien con keto, pero efectivamente empecé a incluir carbohidratos y volví a ganar todo el peso. Miren, la verdad es que nos dejamos ir como gordo en tobogán. Eso, por favor, pónganme atención, por favor entiéndanlo. O sea, la mayoría creemos que esto es como gripa y se nos va a quitar. La verdad es que no, nuestro cerebro es adicto. Nuestro cerebro, la mayoría, no tiene control. Los que hemos tenido obesidad importante. Los que han tenido una obesidad ligerita, la verdad es que no tienen problema. Los que tengan una adicción baja, no tienen problema y pueden hacer low carb o es más, pueden hasta reintroducir carbohidratos con naturalidad pero la verdad es que los que somos muy adictos nos podemos perder con el aumento de carbohidratos. Ya saben que yo no soy carbofóbico en el sentido de que creo que los carbohidratos para una persona que está entrenando, para una persona que está buscando ganancias musculares, gracias, 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 gracias por el regalito. Este nos puede ir muy bien, pero también Tengan claro que hay personas... Que no tenemos control... No tenemos... No tenemos control... Entonces... Esa parte... Este... Dice Carlos... Una nutrióloga dice que es súper peligroso... Bajar 10 kilos en un mes... Bueno, ahorita pasamos a ese punto... Pero... Bueno, súper peligroso, sin duda no. En una cirugía bariátrica es lo que bajas y obviamente es lo que requieres. Pero la verdad es, sin duda, va a haber mucho mayor descompensación. Eso tenganlo claro y sin duda te puedes sentir peor. Eso sí es una realidad. Mientras más abrupta es la bajada, mientras más intensa, los efectos adversos pueden ser mayores. Entonces, en ese sentido, hay que ser cuidadosos. Eh, Magnesio, metformina para resistencia a la insulina. Estoy en dieta, Jim. Súper bien. La metformina, excelente opción. Y el magnesio también vale la pena. Nada más ten cuidado ahí con la metformina porque acuérdense que la metformina disminuye la formación de nueva glucosa. Entonces si estás entrenando muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, te puedes sentir mal. Eh, ¿En qué diferencia existe entre el cloruro y el citrato? Pues miren, los dos, lo importante ahí es el magnesio. Pero se absorbe mejor el citrato y el cloruro lo utilizamos más cuando estás buscándolo. Por ejemplo, el, el citrato se utiliza mucho más. Por ejemplo, para pacientes que quieren una mejor absorción, que quieren mejorar el estado de ánimo, que quieren dormir mejor, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Estás buscando absorción y el cloruro y el óxido se absorbe poco menos. Y entonces eso te ayudan, por ejemplo, para la evacuación. Este, Entonces, bueno, todos los que tomen metformina tengan cuidado. Aunque no es un hipoglucemiante, puede bajar la glucosa. Ahora, retomando lo que decían por aquí. Si la obesidad no es por tiroides y es hormonal, <laughs> buen punto, Rocío. Miren. A ver, es que aquí los chorean mucho. A ver quién, aquí le han. A ver, es que aquí los chorean mucho. A ver quién, aquí le han dicho que su obesidad es hormonal o por. Pónganme yo, quien ha oído que su obesidad es hormonal, por lo que sea. A lo mejor ustedes ni entienden a qué se refieren cuando el doctor, la nutrióloga les dice eso, pero les han dicho que su obesidad es hormonal. ¿A quién le han dicho eso? Pónganme yo. O que hayan oído que la obesidad tiene mucho que ver con las hormonas. Pónganme yo, todos los que hayan oído, el doctor, la nutrióloga les dice eso, pero les han dicho que su obesidad es hormonal. ¿A quién le han dicho eso? Pónganme yo. O que hayan oído que la obesidad tiene mucho que ver con las hormonas. Pónganme yo, todos los que hayan oído que la obesidad tiene mucho que ver con las hormonas. Dice Alejandra. 25 yo cuál es la mejor hora de tomar el citrato por la noche si quieres dormir mejor y en la mañana si quieres eh, tener mejor estado de ánimo dicen solo lo he escuchado bueno pues miren fíjense justo ya les platiqué de una paciente de lenita que le manda un abrazote si, si anda por acá eh, ella estuvo yendo con endocrinólogo eh, a varios lados, con internista, etcétera, y ya le habían dicho que no iba a bajar de peso con nada. Ella estaba totalmente decepcionada, sabiendo que no iba a adelgazar. Y pues ya llegó conmigo, ya había sido mi paciente hace muchos años, había subido 20 kilos, siempre fue muy delgadita y subió 20. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, este pues ya me platicó toda su decepción, de todo lo que le habían dicho, por qué no iba a bajar. Le digo, es que todo eso es mentira. La verdad es que cuando alguien no te puede ayudar a bajar de peso, te va a inventar que lo tuyo es hormonal. Lo voy a volver a repetir y que quede muy claro. Cuando alguien no te puede ayudar a bajar de peso, te va a inventar que tu problema es hormonal. Y cuando digo invento, no estoy exagerando. A ver, todos podemos bajar de peso. Todos. Tenga el problema que tenga, tenga hipotiroidismo, tenga hipercortisolismo, tenga una hiperprolactinemia, o sea, tenga obviamente síndrome de ovario poliquístico, tenga lo que tenga, puedo adelgazar, punto. Tenga lo que tenga, puedo adelgazar. Ahora, ¿qué se necesita generar? Restricción calórica, restricción de carbohidratos y un déficit. Entonces, si yo tengo un déficit en mi cuerpo, de forma obligatoria adelgazo, eso de que mis hormonas no me dejan es mentira. Es lo primero que yo les digo a los pacientes, porque obviamente a mí me gustan mucho, me buscan muchos pacientes con hipotiroidismo, con diabetes, etc. Entonces les digo, a ver, a fuerza vas a adelgazar. ¿Qué necesitas? Un buen sistema. Y entonces es la parte que nosotros les damos, un buen sistema. Entonces, los pacientes que, que hasta luego siempre los y los molesto y le digo, a ver, ¿dónde está el que no adelgazaba? O sea, eh, a más de uno que es mi paciente, si andan por acá, han visto que siempre les digo eso, ¿dónde está el que no adelgazaba? Porque llegan quejándose de eso, de que ya les dijeron que no van a adelgazar y tienen resultados espectaculares. Entonces, eso es mentira. Eh, eh, miren, la hormona cortisol alto, de entrada, la, el cortisol puede hacer lento el metabolismo. Si sí es un exceso, si sí es un síndrome de Cushing, que ahí sí lo complica, pero tampoco lo limita. Yo voy a poner un ejemplo bien obvio. Digo, obviamente nadie estamos diciendo que hagan eso, pero imagínate que una persona que tiene el problema hormonal que quieras, no les das de comer 20 días. ¿Qué creen que pasaría? Hola Pili, ¿cómo estás? Muchas gracias por la rosita. ¿Qué creen que para las rositas? Las rositas, muchas gracias. ¿Qué creen que pasaría con una persona que no le doy de comer 20 días? ¿Creen que adelgase? Así tenga hipercortisolismo, tenga hipotiroidismo. ¿Creen que va a adelgazar o no? No le doy de comer nada 20 días. ¿Creen que va a adelgazar o que no va a adelgazar? Imagínate un perro que lo meto a una jaula y no le doy de comer 20 días. ¿Va a adelgazar o no va a adelgazar? Obviamente va a adelgazar, y ahí no existe la probabilidad de que alguien diga: Ay, no, es que va a engordar porque si no le das, su cuerpo ahorra. A ver, todos hemos oído esa estupidez. De hecho, hay un video muy imbécil por ahí que dicen que los endomorfos no deben ayunar. ¿No? Se muere, se desmaya 20 días sin comer, rebota. Este, pues mira, ni se muere ni se desmaya. El récord de ayuno, el récord de ayuno demostrado médicamente, son, gracias Neri, gracias, 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 el récord de ayuno, eh, ya saben, ya les he platicado que es por un irlandés eh, Agus Barbieri, son 382 días sin comer, o sea, imagínate 382 días sin comer, solamente tomaba agua, vitaminas, minerales. Entonces, 382 días. Entonces, cualquier persona que no le das de comer va a adelgazar de una forma excesiva. A ver, quería ver hace ratito si puedo hacer algo. A ver, vamos a ver. pero ya saben que no sé usar esto entonces estamos aprendiendo sean pacientes pero les quiero enseñar algo a ver vamos a ver si nos permite enseñar este enlace A pegarlo bueno pues les quería enseñar esto porque aparte es un caso médicamente demostrado bueno ahorita lo pasamos dame un segundito gracias entonces esto es un caso médicamente probado que sobrevivió 382 días ayunando 382 días y le fue increíblemente bien dice yo bajé 45 kilos con el ayuno intermitente y suplementándome eso eso yo eso muchísimas felicidades miren esto estas mini historias pero digo mini historias porque cuando Georg nos pone que bajó 45 kilos le aseguro que hay una gran historia detrás, ¿no? Desde la primera historia de tener 45 kilos de sobrepeso, de la incomodidad que genera, la inmovilidad eh, literal. Los que hayan tenido 45 kilos de sobrepeso, no sé si ha sido tu caso, pero muchos lo, ve, lo viven con vergüenza, con incomodidad, con falta de autoestima, con literal, con, hasta con malas caras de otras personas que nos consideran descuidados, nos consideran flojos. Entonces cuando bajas 40 45 kilos, te cambia la vida. Entonces, por ejemplo, Annie que dice Yo llevo 48.4 kilos. Entonces, es otra historia. Imagínense todas las historias que hay detrás de eso. Y las dos empezaron por el día 1. Esa es la parte que luego no entienden. Esa es la parte que luego no entienden. Todos empezamos por el día 1. Todos empezamos por los primeros 100 gramos. Todos empezamos por los primeros 500 gramos. Exactamente. Eh, dice la metformina evita la gluconeogénesis, exactamente, exactamente. Entonces, como evita la gluconeogénesis, si se te baja la glucosa te vas a sentir mal. Dice Geor, empecé haciendo 12-12, y miren, muchas personas creen que ayunar 12 horas no sirve. Eh, entonces, desde ahí, sin duda, para que vean cómo si sí funciona. Chingonzazos, pues me voy a tener que ir porque tengo consulta. Me daría gusto seguir por acá un ratito con ustedes. Pero bueno, ahorita dice <laughs> si usted experimente con nosotros. Y les voy a decir algo, Karenzin. La verdad es que conmigo no hay nada que experimentar. Todo. Ah, ya, ya, te entendí, te agradezco, te agradezco. Sí, gracias. Es que tengo que agarrarle el anda aquí. Yo creía que decías que experimentara con ustedes en cuanto a. en cuanto a hacer pruebas médicas. No, pero la verdad, todo lo que yo les doy tiene mucha evidencia. Entonces, este. Pero bueno, pues los veo ahorita en un ratito. Gracias por contactarse un ratito, les mando un abrazote. Aprendamos más a usar esta herramienta. Un abrazo a te chingones. Saludos.